¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches y qué mejor manera de comenzar nuestro programa que con estas imágenes, con el protagonista más importante de cada fin de semana del turismo carretera y de todo el automovilismo nacional, por supuesto, usted, el público, que de esta manera lo iba viviendo a medida que pasaban los minutos en lo que fue la novena fecha del campeonato 1998 del turismo carretera. Yo lo invito primero a presentarnos y luego sí a ver todo lo que pasó en el Oscar Alfredo Gálvez este fin de semana. Uno más del turismo carretera, como dijimos, y por supuesto, si usted vivió el fin de semana o en el autódromo en su casa, disfrutándolo a través de Canal 3 y Teis Sports, por supuesto, estará pensando que nos dejó muchísimas cosas esta fecha del TC para ir analizando, para volver a ver. Por supuesto, vamos a ingresar ahora en la actividad previa del día domingo de carrera, en lo que pasaban las horas anteriores y los días previos, por supuesto, a la jornada de la carrera. Renault, motor de ideas desde hace 100 años. Gabriel, ¿se complica con este tema de haber girado un fin de semana, seguir girando ahora con el rendimiento de los motores? ¿Con la durabilidad más que nada? Sí, se complica. Indudablemente los elementos se gastan, pero hay que tratar de no girar demasiado, donde salga bien el tiempo, ya pararlo. Mira, sin duda que cuanto menos vueltas se den, el motor está más enterito. Lo que pasa es que hoy en día con estas tres tandas de clasificación que se hacen los días viernes, tandas de prueba, la mayoría de los pilotos salen, yo creo que no a probar el auto, sino a buscar tiempo ya desde el día viernes. Y bueno, las últimas tandas de clasificación, por ejemplo, del día viernes es ver cómo quedan en la clasificación general, y te digo que se ponen gomas nuevas, se pone todo como si fuera la clasificación del sábado. Y bueno, ahí creo que después se pagan las consecuencias, ¿no? ¿Hay más cambios de motor que lo habitual con este tema de tantas vueltas girando los autos antes de la carrera? No, se mantiene más o menos el promedio de los autos que cambian motor o sacan tapa. Bajó el 33. Ahí bajamos medio segundo, ¿eh? Bueno. Yo diría que le dé. Bueno, le damos un puntito. Negro, vamos. Negro, vamos a darle un punto de alerón. Negro. Sí, que levante la chapa, no le dé, Gerner. Que levante el alerón. El alerón va a levantar. José, vos embriallás para poner o la ponés nomás. No, no, yo vengo en quinta, sí. Pongo el freno y pum, le meto la cuarta.
probar embriagando la... No, vos siempre... No puedo, o sea, si yo tengo que hacer el tema de embriagar... Claro, ahí... En vez yo lo hago... Claro, tenemos que corregir el tema de embrague. Sí. Abre muy rápido. Para hacerlo frenando ahí. Porque ahí donde me encuentro con el... Con el problema. Con ese meta, pero... A lo mejor dos vueltas no lo hace. Claro, porque es de acuerdo como lo embocás justo. Está muy rápido. Pero yo no lo aprieto la mirada. Sacarle una vueltita. De quinta a cuarta. De quinta a cuarta, yo no le aprieto el embriague. Está bien. Eso es como que se le... En Toto dice trompito para amigo Piccini, pero el que anda haciendo algunos dibujos, ¿es él el que maneja? No, pero hoy no hice ninguno, ¿eh? No, tranqui. No, hoy todo tranquilo, ¿viste? No, me estoy portando bien. Ángel Guerra, ¿cuándo te podremos ver otra vez en el turismo carretera? Y es lo que yo me pregunto también, pero... Estoy trabajando en función de poder llegar a volver a la categoría el próximo año. ¿Cuál sería la idea? Y la idea sería tratar de imitar un poco lo que se hizo en la aparición mía con el Dodge, que evidentemente es un auto que una marca va a ser cada día más competitiva, es otra opción. O de ver la posibilidad que tengamos al alcance, ¿no? Flaco, el otro día por ahí escuché que siempre en el tema de automovilismo, por ahí mencionaste la frase, voy a volver a mi primer amor, en el TC. Sí, aclaralo porque si no... No, por eso, en el automovilismo, ¿a qué te referías? No me acuerdo. ¿Tenés la idea de cambiar de marca para el 99? Estamos muy complicados porque no tenemos realmente... elementos para seguir el desarrollo con el Ford. Estamos realmente mal, se nos hace cada vez más pesado, y entonces tenemos que analizar a ver si seguimos con este auto o cambiamos, ¿no? Si tuvieras que elegir, ¿quedaría otra vez Chevrolet, Dodge o Torino? ¿Cuál elegirías? Y Chevrolet tengo todo, más allá de que el auto... Hoy lo tiene Gabriel Reyes. Tengo todo el desarrollo, ¿no? Y la gente se puede ilusionar otra vez con tenerte en Chevrolet, la gente de Chevrolet, digo. No, yo lo que estoy seguro es que voy a seguir corriendo. Juan, y además, ¿tenés una idea de correr afuera, una propuesta? Contame más o menos para que sepamos cómo se ha manejado esa posibilidad. Bueno, tengo... de cuando fuimos a correr el campeonato italiano, yo conocí... A varias personas que tienen equipos, entre ellas, por supuesto, el que tenía el equipo que estaba yo, que hoy, si bien no tiene más ese equipo, está armando uno para correr en el Sport Prototipo y me llamó para ver si me gustaría integrar ese equipo, ¿no? Y bueno, voy a analizar cómo es la propuesta, no es más que lo que yo te cuento, ¿no? Todavía está verde el tema, habría que esperar. Sí, de cualquier manera la posibilidad evidentemente existe. Lo que pasa es que me gustaría seguir acá, o sea, me gustaría seguir corriendo acá. Nos vamos a ir acercando más a lo que es el día de la carrera. Por supuesto, todavía no llegamos hasta allí, pero tenemos más notas, más protagonistas y, por supuesto, los equipos no solo se preocupan por poner a punto a cada uno de sus vehículos, sino también por poner a punto cada uno de los estómagos de los integrantes de cada uno. Vamos ahora con esta parte de la trastienda de Carburando, el fin de semana con el TC Buenos Aires.
En el equipo del Gurí Martínez, ahora nos encontramos con Jorge, justo sobre el mediodía, haciendo la comida para el equipo y para el Gurí, que me parece, no creo equivocarme, son milanesas de pollo, supremas. Aparte para ustedes también, ¿eh? Ah, para nosotros también. Bueno, ya ligamos, José. Creo que va a cansar, ¿no? ¿Cuántas son? Y hay como 5 kilos milanesas. 5 kilos de milanesas. Bueno, ¿y esto? Contale a la gente a ver de qué se trata. Un terreno que le dicen, de carne, choclo, Choclo, vemos. No, mira la cantidad que hay. Está hecho con cerveza. ¿Cómo con cerveza? De oliva, Explícame lo de la cerveza. Vos echás. Vas echando primero la verdura. Decime, la cerveza que le da un gusto especial. Y después le vas agregando el caldo que se hace de verdura. Y ya más o menos cuando está todo los ingredientes listos, se le pone zapallo, zanahoria, todo, se echa los fideos. Especial para el invierno, Jorge. Recontra especial. Pero no está picante. ¿Cuántos comen con este recipiente lleno de este guiso? 20 personas, fácil. Así que entre las milanesas y el guiso este, completo. Puede comer hasta Salaberry puede comer. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, miren la cámara porque estamos comiendo pollo al disco. Ningún pati duro, nada ahora. Pollo al disco estamos comiendo. Lo que queda del pollo. Lo hizo la señora de Walter acá, así que... Mañana si no están... Bueno, están todos sanos. Decime, Osvaldito. Este juguito en el que está flotando este pollo con esta carne, ¿qué es? Porque allá por ahí al costado le ponían cerveza, a otro le ponen vino, ¿vos qué le ponés? No le puse nada porque no le quise poner vino, como come Fabián tengo miedo que haber problema. Entonces lo hago sencillito nomás. Siempre lo hago al vino, pero esta vez no le puse vino. ¿Cómo anda, señor? Y acá andamos. Un poco complicado porque salió a clasificar antes de tiempo. ¿Qué le pasa? Y está tirando 9.500 vueltas. ¿Cómo andás? Muy bien, acá andamos. ¿Qué le pasa al pequeño? No sé, yo pensé que tenía hambre, pero por lo visto no, le dolía la pancita. Así que el padre logró conformarlo, por lo visto. ¿Sí? Sí. No, ahora nos vamos a la reunión de pilotos. ¿Lo llevas también? Sí, sí. Vamos a ver si me digan futuros pilotos, si no, lo dejo en la puerta. Se lo tuve que quitar. ¿Por qué? ¿Jodía? ¿Lloraban? La están enseñando mal al chico. ¿Por qué? Porque tiene que venir con el abuelo para aprender las cosas. Ah, ¿viste? Así me parece bien. Ahora se lo dio Emilio. ¿Cómo te sentís en este momento, Fabián? Porque la veíamos a Rosana con la panza y ahora resulta que, bueno, ya tenés el primer hijo. Bueno, sí, contento, disfrutándolo. Ya mañana va a tener 15 días, así que... Bueno, acostumbrándonos un poco a este nuevo cambio de vida. En el aire. ¿Cuál es el temor del Tano Veraldi, Tony? El temor es que no alcance el puntero. No, Tony, lo que te quería contar es, o que me cuentes, o que le cuentes a la gente de Carburando, cuántas sensaciones, cuántas cosas deben pasar por tu mente después de tanto tiempo y sentarte otra vez en un TC, en Buenos Aires, estar con todo lo que significa el ambiente. ¿Sabes realmente lo que pensé? Agarré de autocarrera. Si querés llorar, llorá. vinimos una invitación del Tano hace rato, ya que viene jodiendo y me dijo que no te animás, que sí, que no, y me jugué 10 lucas y bueno, pues 10 lucas hago cualquier cosa. Así que, y subí. Es caro el acompañante, 10 lucas, te digo que... No, como un auto. Mira, no sé si vamos a ganar, pero que nos vamos a reír seguro, porque realmente es una alegría, después de tantos años de amistad, después de tanto tiempo de poder compartir con Tony... Viéndolo de afuera, es un lujo para mí llevarlo al lado, así que estoy muy, muy feliz. ¿Se puede saber por qué, Coneja? Bueno, es un cuento de muy chico de pueblo, ¿no? Que tuve un accidente en bicicleta y se me cayeron todos los dientes y bueno, ahí que me nacieron dos dientes y fue el sobrenombre, así que es muy añejo ese nombre. Guille, ¿cuál ha sido la mejor carrera que recuerdes acá en Buenos Aires para vos? Bueno, una muy linda carrera, la que pude ganar con Fabián Acuña, ¿no? Fue cuando debutaba en TC. Y está el final de la carrera, va a ganar Ortelli, Fabián Acuña van a ganar, ganaron.
gol. Ahí está el segundo lugar para Walter Hernández y Fineschi. Tercero, Juan María Traverso y Guerra. Shelly, my love. Ya hemos dejado atrás las primeras horas de este nuevo fin de semana del turismo carretera. Hacemos la primera pausa y luego sí seguimos ya con la actividad en pista. Turno de ingresar ya mismo en lo que fue la actividad en pista en sí. Por supuesto, a las 9 de la mañana comenzaba el primer espectáculo, la primera serie en el Oscar Alfredo Galvez, circuito número 12, y comenzaba de esta manera. Renault, motor de ideas desde hace 100 años. Eduardo Lalo Ramos, José Luis Di Palma, Garrido Lavari, Martínez y Urreta Vizcaya en las tres primeras filas. Y de esta manera, José Luis, el de Arrecifes, que se adueñaba enseguida de la punta. El que largaba con bastantes inconvenientes, solamente en la partida era Tito Urreta Vizcaya, que tenía que comenzar a remontar desde atrás. Y comenzaba, por supuesto, esta lucha interesante, que va a traer, por supuesto, consecuencias también, entre Lalo Ramos y Lavari. Ahí lo veíamos a Garrido también, intentando meter la trompa del Chevrolet por sobre el Dodge del loco Lavari. Y ahí venía Lalo intentando dañarse de la punta. José Luis Di Palma, que tenía la cuerda. Lo empareja Lalo, saca prácticamente medio auto adelante. Pero como dijimos, la cuerda era de José Luis. Y de esta manera, uno de los Di Palma se mantenía al frente de esta serie. Turno de doblar en la S. Se le mueve el auto a José Luis Di Palma. Aprovecha Lalo Ramos y ya está adelante. Por supuesto, no solo pierde la punta José Luis, sino también el segundo lugar. Van rumbo al Saloto. Ahí van entonces Lalo Ramos, Lavari, José Luis Di Palma en la tercera posición. Y ahí viene por afuera Edgardo Lavari queriendo superarlo a Lalo Ramos. Pero el de Mechongué se impone cuando bloquea a Garrido. Y es el momento en que se daña irreparablemente uno de sus neumáticos, que después, por supuesto, lo va a dejar fuera de esta competencia. Ahí lo vemos a Garrido. Con el humo, el neumático definitivamente termina de romperse Urreta Vizcaya y el Gurí Martínez. También Rubén Salerno se venían desde atrás. Estaban todos muy juntos adelante de lo que fue esta primera serie. Fíjense, Lavari lo busca por todos lados a Ramos, pero no logra su cometido. Se queda José Luis Di Palma. Va con problemas. Lamentablemente tenía un muy buen auto para el fin de semana. Fíjense lo que pasa entre Tambucci, Calamante y Saiz. Tambucci zafa y sigue. Calamante también. Que definitivamente termina mal es Carlito Saiz. Calamante que va a poder seguir en esta competencia. Un poco más tarde salía también Carlos Saiz, pero sin posibilidades de recuperar mucho terreno. La lucha que permanecía por la punta de la serie, se cruza el auto de Lavari al tocar la zona del pasto y la tierra. Se van los dos. Una verdadera lástima, y esta maniobra, por supuesto, termina con la exclusión del piloto del Dodge negro número 80. Lamentablemente, el loco quedaba fuera de la final y Lalo, por supuesto, con un auto excelente que había logrado el récord en clasificación el día sábado, quedaba con pocas posibilidades. Urreta Vizcaya siendo el dueño de la punta, Garrido que se venía quedando, va a llegar el banderazo final de este primer espectáculo. Ahí va Urreta Vizcaya adelante, segundo Salerno en definitiva con el 2 y tercero el Gurí Martínez. Vamos con los protagonistas del incidente que acabamos de ver. Por supuesto, el de Lalo Ramos y el Edgardo, el loco Lavari. Vamos a ver qué es lo que nos decían después de este incidente y las consecuencias que trajo. Bueno,
¿Qué fue lo que pasó? Contame esta refriega con Lalo Ramos. ¿Cómo ocurrió? Yo tenía más velocidad en Saloto. Lo voy a intentar pasar por afuera. Bueno, Lalo continúa su línea y ya cuando estaba pareado, él continúa su línea y bueno, toqué el pasto. Cuando toqué el pasto, el auto se me puso de costado y nos enganchamos. Contame qué fue lo que pasó. Y ya se verá por la tele. Lavari dice que te quiere pasar por afuera porque en todo caso a él le parecía que tenía más auto que vos. ¿Vos lo habías notado? ¿A dónde me va a pasar Lavari? Si el curvón, cuando terminas de hacer el curvón, lo haces todo por el radio ideal. ¿Por dónde me va a pasar Lavari? ¿Por qué tengo que mirar la película Lavari? ¿Lalo, vas a hacer alguna denuncia? No, está totalmente loco, como siempre. Calentito, Lalo, como es lógico, después de una situación de esta manera, había logrado, como dijimos, el récord en clasificación con 1 minuto 42 segundos, 222 milésimas. Una verdadera lástima, tenía el auto, digamos, para pelear de punta en la final. Ingresamos en la segunda serie del día domingo del turismo carretera que comenzaba así por las 9:30 de la mañana. Renault, motor de ideas desde hace 100 años. Satriano, Minervino, Ortelli, Zanatta, Echegaray y Petrich en las primeras tres filas de esta segunda serie del turismo carretera. Emilio Satriano, el de Chivilcoy, que en la S del Ciervo comenzaba a mandar en este segundo espectáculo. Segundo se mantenía Minervino, venía tercero Guillermo Ortelli. Los tres Chevrolet adelante, quería aprovechar también para meterse en la lucha por la punta del Toto Echegaray. Por afuera Minervino, que lo supera Emilio Satriano. Quiere aprovechar Guillermo Ortelli también. Intenta con los dos, pero no le va a alcanzar, solamente para superar a Emilio Satriano. A la expectativa el Toto Echegaray en el cuarto puesto, cuando Minervino comenzaba a hacer algo de diferencia. Y dentro del auto de Emilio Satriano peleamos con Ortelli. Turno de ingresar nuevamente a la recta principal. Echegaray es ahora quien le pelea por la cuerda al de Chivilcoy, que venía perdiendo rendimiento vuelta tras vuelta en su Chevrolet. El golpe de Huguito Lepaile, un golpe verdaderamente muy fuerte, que también lo imposibilita de seguir en esta competencia y por supuesto de participar luego en la final. Ortelli intenta por afuera, por sobre el de Chacabuco, Luis Patita Minervino, y de esta forma mantiene Patita el primer puesto. Y transitaban la chicana Dascar y la recta principal una vez más. Ahí vienen los protagonistas con esta imagen bárbara del ingreso a la recta. René Zanatta, que pisa el pasto de casualidad, puede seguir en carrera y manteniendo la posición. Por adentro Emilio Satriano se manda por sobre el Toto Echegaray, que va a intentar nuevamente en el ingreso a la recta. Se viene el banderazo a cuadros y en definitiva Emilio Satriano llega delante del Toto. Fíjense cómo el Toto por la cuerda tiene prácticamente el auto adelante, logra superarlo. Ya estamos prácticamente en la última parte de la serie. Transitan la S del Ciervo, muy pegados, muy juntos, primero y segundo Minervino y Guillermo Ortelli. Fíjense, se cruza el Bocha Ciantini. Por suerte nadie lo toca, nadie se golpea. El Bocha pierde algunas posibilidades, algunos puestos, pero vuelve a la carrera. Ahora Ortelli nuevamente por afuera en el ingreso al Saloto. Tiene que levantar para no agarrar la parte sucia. A frenar y a doblar en la horquilla. Lo hace Minervino, ahí lo hace Ortelli. También Echegaray, Satriano que busca por afuera. Aquí vienen, ya ingresan en los últimos metros, bandera, cuadros y finalización. Minervino, Ortelli, en definitiva Satriano quedó tercero, pudo con el Toto sobre la última parte de esta serie.
Hemos visto la primera serie con un incidente importante, el de Lalo Ramos y Lavari. Hemos visto también, por supuesto, el segundo espectáculo del día domingo. Y ahora vamos a ingresar allí por las 10 de la mañana, cuando daba comienzo la transmisión de Carburando por Canal 13. Y, por supuesto, la tercera serie, el tercer espectáculo del turismo carretera en el Oscar Alfredo Gálvez de la Capital Federal. Renault, motor de ideas desde hace 100 años. Marcos Di Palma, Acuña, Traverso Ledesma, Berna y Redolfi, las primeras filas. Una serie calentita, la que vamos a ver resumidamente en este momento. Marquitos Di Palma que se iba adelante, el flaco Traverso que se prendía segundo, Fabián Acuña tercero. Y ahí iba la fila india en la S. El flaco comenzaba a intentar por afuera por sobre Marcos Di Palma. El de Arrecifes que mantenía la punta hasta el momento. Fabián Acuña que asomaba la trompa del Chevrolet por todos lados, como en este caso, en la recta que deposita los vehículos en Saloto. Traverso intenta nuevamente. Pero, por supuesto, hasta el momento no puede en ese lugar. Acuña quiere aprovechar también. Tiene que levantar. El flaco que intenta por afuera. Lo supera prácticamente ya con todo el auto a Marcos Di Palma. Marquitos estira el frenaje. Hay un pequeño roce y los dos autos terminan en el pasto y perdiendo posibilidades importantes para pelear la serie. Más que nada Juan María Traverso, que queda en esa situación y relegado al último lugar, mientras que Marcos puede retornar en la cuarta posición. Un toque de carrera simplemente cuando dos pilotos de estas características intentan, por supuesto, andar lo más rápido posible. Acuña adelante, segundo el Tabo Berna, tercero Guillermo del Barrio en un excelente trabajo durante este fin de semana de TC. Fíjense lo que hace Marcos Di Palma. Por el medio lo supera a Del Barrio y al Tabo Berna. Una maniobra bárbara de Marcos, que de esta manera puede recuperar la segunda posición en esta tercera serie del TC. Aquí está el trompo de Pachalat, luego de recibir un golpe por parte de Mario Gómez en el ingreso a la chicana de Ascari. Ahí quedan los dos vehículos. El final entonces, el triunfo de Acuña, segundo Del Barrio, tercero el Tabo Berna. Y ahora iba a venir el momento, digamos, más caliente de lo que fue este fin de semana, cuando Acuña festeja y se va rumbo al sector de boxes después de haber triunfado en esta tercera serie del TC. Por supuesto, ahora ingresamos en eso que ha acontecido en el ingreso prácticamente a la calle de boxes entre Marcos Di Palma y el flaco Juan María Traverso. Calentita estaban las cosas, se dijeron de todo, incluso hubo empujones, hubo manotazo, pero mejor que lo digan los pilotos. Contame primero la maniobra con Juan María Traverso en pista. ¿Cómo es que se desarrolla? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en pista me paso un poquitito de largo yo. Vamos hasta el pasto. Y bueno, después de que termina la serie, que yo seguía haciendo una gran serie concentrado. ¿O nada más que eso en la maniobra? No, nada más que eso. Nos vamos los dos afuera. No veo qué es lo que pasa con él. Yo vuelvo, hago mi serie. Y cuando hacemos la vuelta de honor, llegamos a la entrada de boxes. Se pone al costado y me pega. Entonces, cuando me pega, le cruzo el auto y se baja, me pegó dos empujones, un par de empujones y una cachetada en el casco. Y yo, está claro, no me achico. De la puerta para afuera, me animo a cualquier cosa. Acá no, estamos deportivamente y no pienso seguir haciendo escándalo ni nada de eso. Fue una pasada y nada más. ¿Con el comisario deportivo? No. Yo creo que no hay que hablar nada. Ya está todo, ya han visto todo. Este excelente piloto es una mierda de persona abajo. Por ahí se confundió, caliente, se baja y hace eso. Bueno, si viene a pedir disculpas, bien, y si no, no me quita el sueño. Pasó que fue una maniobra de carrera en la pista. Entrapasado y
Y se va afuera y yo también me tengo que ir afuera. ¿Pero qué pasó después cuando ingresan acá los boxes? Yo me pongo a la par para hacerle señas. Señas no obviamente muy buenas. Me tira el auto, le tiro el auto y después me clavo los frenos. Él dice que vos le pegaste ya en la vuelta de honor y después cuando ingresaban a los boxes, que vos le pegás con tu auto. También dice que soy una mierda de persona y la CTC le permite correr a un tipo así. La actitud, y se baja del auto. Hoy le tocó el que en la pista manejé mejor que él. Me prepió, se pasó de largo, me llevó afuera, todo. Se bajó del auto en actitud canchera y este viejo también es canchero. Y me bajé del auto también. Bien, evidentemente cosas que no le gustan a nadie y que esperemos no se vuelvan a repetir. Estuvieron mal tanto Traverso como Marcos Di Palma, pero por supuesto, después de ser excluidos, los dos reconocieron su mala actitud y aceptaron el haber sido excluidos de esta competencia por esto que recién analizaban ellos mismos. Vamos a la pausa y luego sí ingresamos en la competencia final del TC Buenos Aires. Y antes de ingresar en lo que es la competencia final del día domingo, les ofrecemos estas imágenes del domingo por la mañana. Buen día. La de allá, ¿vos? Buen día, ¿cómo te va? Vamos, aguante foro hoy, Gualeguay, saluda a Gualeguay, Entre Ríos. Vamos con el Green Martino y se la damos. Era el Chivo, los mata. Papá, grande, aguante Chivo. Este chico, este chico. Este es el que está atrás. Ah, está hierro acá. Buenos días. Buen día, ¿cómo es el tema? De Neuquén vinimos viajando, ¿eh? ¿Neuquén en auto? Para verlo ganar a Patita hoy, ¿eh? Bueno, si tuviera que hacerla, si vos fueras el técnico de la Selección Nacional de Automovilismo, sí. ¿Cuáles serían los tres que firmes? Urreta, sí. Patita y, no sé, podría ser Zanat. Lo pondría a Traverso porque es un maestro. Lo odio porque se fue a Ford. A Ortelli y a Acuña. ¿Hincha de? Satriano. A muerte. Trajimos lajo, trajimos. ¿Para qué? Y para que corte la bufa, así a ver si ganamos. Dos años que no ganamos. Lo va a cortar tranquilo. ¿Quién gana la carrera de hoy? Y mirá, está medio peludo, pero se gana. Emilio. Emilio, campeón. Contame de qué se trata este aparato. Es un Forá modelo 30. Tiene un chasis tubular. Mitsubishi dice válvula. Bueno. ¿De dónde vienen? Gente de Chacabuco. De Chacabuco, así que hinchas. Sí. Hinchas de Patita, Urreta, Fancio. Un saludo a Fancio. Y a Cristian Valencia también. ¿De dónde vienen? De Mercedes. Vamos, verlo ganar. Vamos, Toto. Sí, vamos, Toto. Vamos. ¿Quién gana la carrera? Yo, que me va a ganar. ¿Para qué te crees que me levante temprano? Me levanté, sí, a las 5 de la mañana. ¿Estos son parientes tuyos? No. Fanáticos tuyos son. Es de Mercedes, la gente de Mercedes. Mucha gente viene a verte, te digo. Más allá de la mala suerte de ayer. Y también con la macana que hago, ¿cómo no van a venir? Es un fierro de los TC del recuerdo que pertenece a Bojanich. Ajá. Sí, es un Chevrolet, modelo 40, reformado. ¿Qué haces arriba de semejante auto? Y yo vengo acá a mostrarlo. Ajá. Me gusta el TC, soy amante de los fierros. ¿Hincha de quién? Hincha de Traverso y fanático de Chevrolet. Lo que tiene coche nuevo, nada más, con los que vienen al autódromo. ¿A quién venís a ver? Y tengo, hoy gana Marquito Di Palma. Soy fanático de Marquito. Bueno, si fueras el técnico de la Selección Nacional de Automovilismo, sí. ¿Quiénes son los tres que ponés de movida? Los tres de movida, Juan María Traverso, Urreta Vizcaya y Marquito Di Palma. Aguante Walter Alifraco. Ayer andaba bien en un momento. Es un ídolo, es el capo de Lanús. Venimos a ver al Pata, a ver si levanta el Pata, una vez por todas. Sí, a Patita, se le aguanta a Patita. Che, grande, siempre lo vemos, ¿eh? ¿Qué, los dos de Chivo? Fanático, este sé lo que es. ¿A dónde vas a ver la carrera? ¿En qué lugar te ubicás? Y la Popular, vamos a la Popular, ahí la CDS del Cielo, vamos con todos los Chevrolet ahí. Suerte. Sin la masa. ¡André Gorra! Aguanta Javier.
¿cómo les va? ¿Acaban de sacar la entrada? Van a entrar. ¿Por quién van a hinchar? Por Chevrolet. ¿Cuál es el corredor preferido de ustedes? Patita Minervino. Es una máquina, es el mejor. Patita es el mejor. Es lo más grande que hay, Patita. A ver, yo quiero ver. Vamos a tener un striptease a las 8 de la mañana. No, porque me tengo que sacar todo. A ver, lo mejor que me pude haber hecho en la vida. ¿De dónde venís? Contame. De Belgrano. Esto es lo mejor que hay. Esto se lleva en la piel. Sí, esto se lleva en la piel. Marcos, por favor. Lo que dijiste la semana pasada de quedarte en clasificación porque solo te gusta y te decolan las curvas, me hizo poner la piel de gallina, maestro. Sos un genio. ¿Por qué van a hinchar? ¿Por qué vamos a hinchar? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener que hacer fuerza por traverso, no hay otro remedio. Este es el calor de la hinchada de Chevrolet. La gente brindando, por supuesto, un espectáculo aparte en esta novena presentación del turismo carretera. ¿Qué nos queda? Nos queda ver, por supuesto, la competencia final del TC sobre 21 giros. Se realizó a partir de las 12 del mediodía, pasada las 12. Por supuesto, usted seguramente la ha vivido en el día de ayer en directo por Canal 13 y por TC Max en todo el interior de la República Argentina. Estas son las imágenes de lo que fue la competencia final. Renault. Motor de ideas desde hace 100 años. Acuña, Minervino, Urreta, Vizcaya, Ortelli, del barrio Salerno, en las tres primeras filas de esta competencia final. Primeros metros de la prueba, Patita por afuera, que comienza a mandar. Y como es habitual en Urreta, Vizcaya, largando por afuera, supera a la máquina de Acuña y logra alzarse con el segundo puesto parcial. Ahí venían luchando ya Acuña y Guillermo Ortelli. Llegan de esta manera al sector de frenaje de la chicana de Ascari. Bloquea Guillermo. Y ahí van los autos. Los punteros peleando permanentemente. Más que nada por el segundo puesto. Acuña que pisa afuera. Que puede seguir en carrera. Y la lucha por el segundo puesto beneficia, por supuesto, al puntero. Alifraco, Guarnacia y Delbo en esta incómoda situación salen de la chicana de Ascari. Ahí va Minervino acelerando, tratando de escaparse sobre Urreta Vizcaya. Fíjense cómo esa máquina de Sergio Solmi casi sigue de largo. Ahora el turno para el Tavo Berna, que se pone completamente de costado y por suerte puede meter la trompa y seguir transitando la chicana de Ascari, sin perder ninguna posición. El Toto tuvo que pararse en el freno para no llevarse lo puesto. Neumático delantero izquierdo en la máquina de Ledesma y seguía la lucha por el segundo puesto. Ortelli ahora por afuera intentaba por sobre la máquina de Urreta, Vizcaya, llegaban al frenaje y el de Salto que quedaba segundo y buscándolo ahora cuando se queda José Luis Di Palma, buscándolo, decía, a Patita Minervino, a este hombre de Chacabuco que hizo todos los deberes bien durante el fin de semana. Ahí venía Urreta Vizcaya, ahora peleando con Fabián Acuña y por el tercer escalón del podio. Fabián intenta por afuera. Se viene la chicana y es el de Tandil entonces quien ingresa en la misma en primer término. Fíjense cómo se rompe el neumático de Mario Gómez, le pega a Mariano Ollanart. Luego va a ser excluido Gómez, pero claro, no pudo hacer más nada con el deterioro del neumático. También, por supuesto, este golpe dificulta el andar de Mariano Ollanart.
Ahí se quedaba el Pichi Iglesias en plena recta principal sobre el sector de las tribunas. Y ahí venía, parece que quería volar, pero no quería hacer eso Guillermo Ortelli. Se venía rompiendo, se venía soltando la luneta trasera. Ahí está, ahí lo vemos más en detalle. Por suerte pudo aguantar hasta el final. Ahí están, frenando en el sector de la horquilla. Lo hace Minervino, cómodo en la punta de esta competencia final. La novena de la temporada, viene haciendo zigzag, se viene la bandera cuadros, en definitiva el triunfo para Luis Minervino, segundo Ortelli, tercero Acuña, con el clasificador que usted va a ver en pantalla, el festejo de su equipo, y vamos a ver lo que pasaba en ese momento en el box. La emoción de Luján, de su mujer, por supuesto, de todo el equipo, y el festejo con esta clasificación, con 39 años, Patita consigue la novena final en su haber del turismo carretera. Por supuesto, el primer triunfo del año. De 9 fechas, 8 pilotos se alzaron en lo más alto del podio. Para que usted vea nuevamente y analice lo que es la paridad en este turismo de carretera. Ahí está Campeonato. Traverso con 113 unidades. Ortelli 108, Martínez 101, y se juntan todos, claro, se le vinieron todos encima Juan María Traverso. 5 triunfos para Chevrolet, 4 para Ford. 5 veces ganó en Buenos Aires Patita Minervino. Una victoria espectacular, hacía más de un año que no se te podía dar y ya se venía anunciando en la serie. Sí, realmente pusimos todo, el equipo trabajó bárbaro. Y creo que esas dos personas, Omar Wilke y Alberto Canapino, con tanta diferencia de generaciones, son dos maestros. Y mi equipo, que los chicos hicieron que yo me sintiera muy cómodo, trabajaran como a mí realmente me gusta. Y aquí se acabó una final más de lo que fue la temporada, de lo que es hasta el momento, la temporada del turismo carretera y esta novena presentación de 1998. Pero aquí no se acaba todo lo material, todo lo que tenemos acerca del TC en Buenos Aires. Tenemos mucho más, como por ejemplo esto. No solo en las pasarelas tenemos grandes desfiles, hoy aquí en las pistas también. Cuéntame qué están haciendo acá. Venimos a ver a la Bari. Después de hoy, ¿van a venir más seguido? Sí, segura. Sí, hasta vamos a preparar carteles. Graciela, buen día. Sabés que hasta ahora nunca había tenido contacto con una mujer que corriera. Contame qué se siente. Y hay que experimentarlo, hay que sentarse. Pero yo ya llevo casi 12 años acá arriba, en la butaca derecha, así que ya creo que sufrí todas las emociones posibles. ¿Con fe en el hermano? Por supuesto, siempre, adelante, adelante. ¿Es la primera vez que venís aquí? Sí, sí. ¿Es la primera vez que entras a boxes? Decime, ¿qué sentís? Emoción. El ruido de motores me encanta. ¿Sí? Sí. ¿Vas a volver a venir? Sí. ¿Tenés algún predilecto? Sí, Marquitos. ¿Cómo va? ¿Cómo está la expectativa? ¿Por quién hincha usted? Y por el Ford. Disfrutando. ¿De dónde sos? Que esperemos que gane Urreta. ¿Urreta? Urreta. ¿De dónde sos? Acá, Buenos Aires. Hola, 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 hola. Contame, ¿estás muy emocionada? Ay, sí, ¿qué te parece? No doy más. Una emoción bárbara. ¿Qué es lo primero que vas a hacer en cuanto lo veas ahora? Y no sé, lo voy a abrazar, le voy a dar un beso, qué sé yo, tantas cosas. Ay, Dios, qué emoción. Estamos acá con la hinchada de Minervino. Todos están cantando, todos están muy contentos, porque su ídolo está allá arriba en el podio. Hoy fue mi debut en la carrera. El ganador, el señor Minervino. En la final no hubo inconvenientes. Así quedó la pista.
Nos vemos en la próxima carrera. Punto final ahora sí para lo que fue una nueva carrera de turismo carretera, pero no me quiero olvidar de la excelente labor que hizo el de Mechonguela. Los Ramos largando 44º y en el último lugar en la grilla de la competencia final y llegando en el 9º puesto. Ahora sí, hacemos una pausa y luego la actividad internacional. No solo fue la 9ª del turismo carretera, también fue la 9ª fecha de la Fórmula 1 internacional. En este caso, la categoría se presentó en Silverstone, en Inglaterra, con este gran premio y una nueva participación del argentino Esteban Tuero. Vamos viendo las imágenes. Ahí está el inicio de la partida con Häkkinen, Schumacher, Villeneuve, Coulthard, Irvine, Frentzen, Esteban Tuero en el 18º puesto. Ahí vemos los primeros metros de carrera cuando Coulthard supera a Michael Schumacher. De esta manera, el alemán quedaba en el 3er puesto y los dos McLaren adelante. Häkkinen ya comenzaba a hacer la diferencia y se iba en la punta. El trompo de Damon Hill y su posterior abandono, por supuesto. Ahí está, ahí se baja el inglés. Comenzaba a caer agua en este gran premio inglés. Abandonaba Esteban Tuero lamentablemente con un despiste en el mismo tiempo que se iba Ricardo Rosset con el Tyrrell. Ahí queda el Minardi lamentablemente detenido en la leca y sin poder continuar en la competencia. Cada vez más agua, el trompo de David Coulthard y también el abandono para el escocés. Häkkinen, que venía adelante y le pasaba esto. Trompo completo, sigue acelerando por la leca, por el pasto, vuelve a pista y mantiene el 1er puesto. Entraba al Peijar. Se juntaban todos, Häkkinen, que se va una vez más afuera, y Schumacher, el alemán, pasa a ser el puntero con la Ferrari ya sobre la última parte de la prueba. Había un tema pendiente para Michael Schumacher. Supuestamente había superado a Fisichella con el pace car y debería detenerse con stop and go en el sector de boxes. Lo hace ahora, cuando ya estaban bajando la bandera a cuadros. Algo realmente insólito e inédito en la Fórmula 1. El alemán ganó en el sector de boxes, a pesar de que volvió a salir después de intentar cumplir con ese stop and go en la última parte. Luego se decidió sancionar con 10 segundos al alemán por no haber cumplido antes de la bandera cuadros con esa medida. Más tarde